Hoy, para cumplir una promesa que quedó pendiente en un video anterior respecto de una falsa verdad, una frase de estas tan bonitas y a veces complicadas, una que a vos particularmente te molesta. Sí, tengo testigos de que quedaste en hablar sobre ella y estoy muy interesado en escucharte. Una sola vez, hace no demasiado tiempo, encontré una respuesta que me precisaba perfecta para un amigo, no sé, para alguien que era mi amigo, yo creí que era mi amigo y que me pedía lo que no debía pedirme. Y entonces me dijo, bueno, te lo pido porque igual no tengo nada para perder. Le dije, ¿cómo que no? Acabas de perder mi amistad, ¿cómo que no tenía nada para perder? Esta es la frase de la que vamos a hablar hoy. No tengo nada para perder, o el modo que se usa habitualmente, que es el no ya lo tengo. Entonces ya lo tengo, exactamente. Y parece muy cierta, no diría, no es verdad que si uno no intenta, el no ya lo tiene. Me parece que el problema está en pensar que, como supuestamente el no ya lo tenés, intentar algo, así porque sí, no tiene ningún costo. Que da lo mismo intentar algo si no funciona que nunca haberlo intentado. Y no es igual. Y no es siempre cierto que siempre mejor intentar. De cualquier manera. A veces no. A veces conviene guardarse un poco más. Y esperar a algún otro momento. Porque a veces el no ya lo tengo es una especie de justificación para que uno no se tomó el trabajo que tenía que tomarse para encarar eso de una mejor manera. Yo creo que sí, pero me parece que hay otra cosa más ahí para agregar. Digo, yo no quiero complicar más la cosa, ¿no? Pero a veces esta historia de ir a pedir algo, exigir algo o reclamar algo sin ningún justificativo, con el argumento del no ya lo tengo, desprecia la molestia del otro. Que alguien te pida algo que en realidad es impertinente que te pida, y la palabra impertinente acá es precisa. Cuando alguien te pide algo que es impertinente que te pida, te pone en una situación incómoda. Es incómodo decirle que no, especialmente a alguien porque tenés afecto. Entonces, esta historia de justificar el no ya lo tengo y por eso te lo pregunto, a mí no me parece que sea justificable, porque en realidad estás incomodando a otro. Sí, es cierto que uno tendría que trabajar en poder decir que no sin que fuera Es verdad. tan complicado para uno y poder sostenerlo y no sentirse ni tan molesto, ni tan culpable, ni tan compelido a satisfacer, aunque te hicieran cualquier pedido, ¿no? Pero me parece que no quita, como vos decís, que poner el otro, al otro en una situación que sabemos que es difícil, tiene su problema. Sí, además este tema del costo, ¿no? De lo que vos de alguna manera haces antes de que sea el momento. Déjame aclarar que hay una pequeña cuña aquí que es muy interesante para mí, que es el verdadero significado de la palabra aceptación. Quiero decir, a veces nuestros pacientes se quejan o se enojan cuando decimos que parte de la salud es aceptar que lo que es, ¿no? Aceptar que lo que es. Porque se le junta con la resignación. Exacto, porque se junta con la resignación y porque dice, ah, entonces no hago nada, porque acepto lo que es. Y a mí me parece muy importante entender que la aceptación, que es uno de los puntos para mí, creo que estás de acuerdo con esto, centrales de la buena vida y de la salud, digamos, aceptar la realidad tal como es, aún para cambiarla, pero aceptar la realidad tal como es un punto central para poder vivir la vida que vivimos. Sí. Y esto es porque aceptar no significa bajar la cabeza y tolerar lo que venga. Aceptar, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la salud mental, es perder la urgencia. Perder la urgencia. Aceptar es, esta es la realidad y la urgencia que tengo yo de que sea diferente, la cancelo. En ese sentido, es que a veces uno, el no ya lo tengo y no tengo nada para perder, uno se apresura a hacer la propuesta antes de que sea el tiempo de que eso suceda, de que la propuesta llegue. Y entonces evita que suceda, con lo cual no tengo nada para perder, es por ahí me perdí la oportunidad de que sea. En esto que decís de que no hay nada para perder, me parece que está la clave de qué es lo que hace que esta frase de el no ya lo tengo sea tan tentadora. Cuando uno trabaja, hace las cosas, toma acciones, se toma algún esfuerzo, dedica algún tiempo, alguna atención, alguna energía a cualquier proyecto, cualquier tarea, siempre está el riesgo de que no me salga como yo esperaba. Y entonces voy a perder un poco, voy a perder eso que invertí, digamos, en esto. Si yo
me tiro un asado. Y digo, bueno, total, no, ya lo tengo. Voy así, sin más. Cuando pierdo, cuando no funciona, bueno, puedo pensar, no perdí nada. Porque no puse nada. Entonces, como no puse nada, bueno, si salía, era puro ganancia. Y si perdí, no pierdo nada. Y parece como económicamente una cuestión buena, porque no tendría pérdida. El problema es que, por supuesto, que mis chances de conseguir lo que quiero con esta idea de no perder nada se deterioran. Entonces yo puedo intentar mantener una vida donde, bueno, yo me voy así tirando azares, ¿no? En la idea de, bueno, no pongo nada y en algún momento quizás tengo suerte y me toca uno. O puedo tener un estilo de vida donde yo digo, no, yo voy a poner y puedo soportar perder algunas veces, las veces que me toque, pensando que voy a aumentar mis chances de que realmente alguna gane y gane algo realmente valioso. A mí te escucho y me agarra una inquietud, ¿no? He conocido mucha gente, inclusive gente de mis afectos, que viven, para decirlo en términos porteños, timbeándose la vida, ¿no? Viviendo la vida como si fuera una rueda, Apostando. apostando todo el tiempo, porque total no tengo nada para perder, si sale, sale, si no sale, no sale, ¿no? Y conozco gente que ha vivido toda su vida así y le ha ido muy bien. Ha tenido mucha suerte, la fortuna lo ha favorecido. Las cosas se le han dado, qué sé yo, porque el azar existe, y conozco mucha gente, más que nosotros, que le ha ido muy mal. Pero en estos casos, tanto especialmente en los que le va mal, ellos no se hacen responsables de que se le ha ido mal. Simplemente no han tenido suerte. Bueno, porque han apostado a eso, han apostado a poner el destino de su vida fuera, Claro. en que la suerte les dé o no. Entonces, en algún sentido es verdad. Sí, han tenido mala suerte, claro, porque han apostado a eso, a la suerte. Y entonces han tenido mala suerte o han tenido buena suerte. Bueno, creo que Schopenhauer decía que hay dos tipos de estúpidos, los que creen que la suerte no existe y los que creen que todo depende de ella. Que creen que es lo único que Que existe. creen que es lo único que hay. Bueno, ese me parece a mí que es un buen punto. Pensar, la suerte existe, pero no es lo único que existe. Y no podemos focalizarnos en la suerte porque no es lo que tenemos en nuestra mano. Nosotros tenemos en nuestra mano una parte, que es, sí, efectivamente, no es el todo. No vas a definir, no podés digitar y diagramar exactamente cómo te van a salir las cosas. Bueno, la famosa la frase Pero. que se le atribuye a Picasso, creo que se ha dicho muchas veces, de la suerte de que las cosas salgan como yo quiero que salgan, siempre me encuentra trabajando comprometidamente. Entonces, por ahí en vez de pensar en no, ya lo tengo, hay que pensar cómo acercarse para poder tener un sí. ¿Y qué estoy haciendo yo para conseguirlo de todas maneras, no? Y más que no tengo nada para perder, pensar que voy a poner corriendo el riesgo de perder, pero por ahí así puedo llegar a ganar. ¿Cómo es el tema de la lotería que me contaste alguna vez? El hombre que rezaba todos los días, noche tras noche, diciendo, por favor, que me gane la lotería, por favor, Dios, concédeme ganar la lotería, concédeme ganar la lotería. Y un día escucha una voz que se le dice, y bueno, Dios le va a hablar. Y le dice, yo pongo voluntad, pero vos también, por lo menos, comprá un billete. Absolutamente.